Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Espero que estéis haciendo alguna comida. Yo sé que nos quedan postres, cafés y demás. He pedido aquí los ponentes, que ahora creo que van a hablar mucho, pues que les den primero los postres. Entonces, no sé. Así vais comiendo cuando podéis. Para endulzar la velada. Porque era faltazo, además. Entonces, bueno, ya sabéis cómo solemos hacer. Vais pidiendo el turno de palabra, el turno de pregunta. Os iremos pasando un micrófono. No sé si hará falta que igual se pongan de pie para que puedan ser grabados, o igual no hace falta, ¿eh? Bueno, ya se verá. Y si podéis también ir diciendo el nombre, pues mejor también. Y como tenemos hoy, como novedad, tres ponentes, normalmente tenemos uno, a veces dos, hoy tenemos tres. Me han dicho que hay un portavoz nombrado, pero en fin, no sé si... también dice que ya ha cumplido con el contrato, que creo que ya ha hablado bastante. Entonces, bueno, pues vais eligiendo a quién disparáis de la mesa, y si no, que elijan ellos y contesta. Y luego también les digo a ellos que, lógicamente, aunque haya contestado uno, si los demás quieren hacer alguna petición o lo que sea, pues bienvenida sea. Entonces, bueno, vamos dando el turno de palabra. Bueno, yo quería referirme a Guille porque es el que más ha hablado, ¿no? No, pero ahora tienes que preguntar al super. Bueno. Ángel, querido. No, yo me he quedado con... primero felicitar, porque ha sido magnífico la manera de motivarnos y aportar buenas ideas. Me quedo con el último mensaje, que es el informe que pretendéis desarrollar con el informe Leta y el informe Draghi. A mí me parece algo absolutamente crucial. Es decir, Europa está al borde del precipicio o hay una renovación europea. Y como somos parte de Europa, pues somos actores implicadísimos, ¿no? Me gustaría un poco ver qué metodología o qué enfoque, porque no es fácil traducir ese informe a este territorio por escala, por metodología, por recursos, por geopolítica, por muchas cosas. Me gustaría ver un poco cómo es este tema, porque parece absolutamente crucial y estoy ansioso por ver cómo se desarrolla esto, porque nos jugamos el futuro, vamos, así de claro. ¿Ayer? Ayer estuve en una charla que dio, porque fue la jornada de las agencias de competencia, de las autoridades de competencia de España. Se reunieron y trajeron a Joaquín Almunia y estuve escuchándole cada palabra. Él ha sido comisario de la competencia y de competitividad. Después de Joaquín Almunia, o antes de Joaquín Almunia, el mayor experto es Pedro Luis Uriarte, a quien cedo el micrófono. Bueno, vamos a ver. Contra el vicio de pedir está la virtud de no contestar. Vamos a ver, don Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea, fue alumno suyo. Digo mío. Y que se es el vino blanco. Cuando le pregunté, oye, Joaquín, tú que has estudiado en la Universidad Comercial de Deusto, y que yo fui profesor tuyo, ¿te acuerdas? Porque ha tenido que influir mucho en tu vida, porque el profesor influye en la vida de los demás y les crea pues un horizonte de superación. ¿Te acuerdas de qué te di clase exactamente? Y me dijo, sí, Pedro Luis, claro que me acuerdo. Tú me diste clase de corte y confección. Entonces, sobre esa referencia. El informe Draghi. ¿Qué dice? Dice algo obvio. Cambiáis Unión Europea por Euskadi, exactamente lo mismo. Nos estamos quedando atrás.
nos estamos quedando atrás. Estados Unidos y China nos están ganando por goleada. No hay matices que si la productividad, que no sé qué, nos están ganando por goleada. Y este hombre en sus tropecientas páginas que ha escrito, como nos ha explicado Giller, el mensaje que lanza es un mensaje existencial. Existencial. O sea, ahora o desaparecemos. No vamos a desaparecer como realidad, no sé cómo decir, económica, social, pero tenemos un problema de competencia existencial. Y él, resumiendo un poquito esto, lo que pueden ser sus planteamientos, lo que dice, para que la Unión Europea pueda situarse, no superar, situarse a la altura y superar el reto existencial que tiene, tiene que invertir 800.000 millones de euros al año durante los próximos 5 años. Bueno, yo no sé si habréis hecho el cálculo, que es lo importante. Oye, esto de la Unión Europea, ¿esto quién es? Joder, pues resulta que son 28 estados que están divididos en regiones y que la Unión Europea la forman 270 regiones. Y mira por dónde, una de las 270 regiones es la comunidad autónoma del País Vasco. Y entonces te puedes hacer una pregunta. Oye, vamos a ver, si la Unión Europea, para superar ese reto existencial y poder situarse en el nivel que le corresponde en el cambio del mundo, tiene que invertir 800.000 millones de euros, pues habéis hecho la pregunta de cuánto tiene que invertir en Euskadi. Pues os voy a hacer el cálculo, que es muy fácil. Mira, 800.000 por el peso de la economía vasca, que para hacer el cálculo más fácil, es un 10% de la economía europea, perdón, si lo diré, de la economía española sobre la europea, es un 10%. Y tomando como referencia el mítico 6,24%, significa, y esto es lo importante, que Euskadi, si quiere superar el reto existencial en su cuota parte que le corresponde a la Unión Europea, tiene que invertir anualmente durante los próximos 5 años 4.992 millones de euros. Y si dividís 4.992 con un presupuesto que, para hacer el cálculo fácil, se ha anunciado para el año que viene de 19.972 millones, 20.000 millones, significa que tiene que dedicar el 20% de su presupuesto a transformas. Bueno, y este no es, ya sé que es un cálculo inexacto, porque Draghi, uno de los temas donde dice que hay que invertir es en defensa y a nosotros no nos toca, pero me da igual. O sea, las cifras son astronómicas. ¿Y por qué las cifras son astronómicas? Porque el reto es existencial. Y ese reto existencial para la Unión Europea, para nosotros, lo sigue siendo. Y ahora vamos a seguir profundizando. Oye, si a Euskadi le toca invertir 4.992 millones para transformarse en los próximos 5 años, ¿cuánto me toca a mí? ¿Cuánto me toca a mí? O sea, ¿qué tengo que aportar yo? Y podéis hacer el cálculo. Es muy fácil. Calcular lo que pagáis. Supuesto que lo pagáis. No quiero mirar caras, pero yo estoy viendo aquí a algunas personas que en el momento que hemos empezado a hablar de impuestos, empiezan a bajar la cabeza. Supuesto que paguéis impuesto de la renta. Supuesto que paguéis, que eso ya es la monda. Impuesto de patrimonio. Y supuesto que algo que pagáis con toda seguridad es de IVA y que lo podéis calcular simplemente tomando la referencia, iba a decir cogiendo, pero como ayer estuve con unos mexicanos y voy a estar con otro, me tengo que contener. Tomando la referencia de lo que gastáis en vuestra tarjeta de crédito y lo que pagáis, podéis calcular los impuestos que pagáis. Bueno, pues dividiendo los impuestos que pagáis entre 20.000 millones de euros, vais a saber la factura que tenéis que pagar. Bueno, con esta bobada, ¿qué quiero decir? Que hay que interiorizar
el desafío global es al final un desafío personal que nos afecta como personas, nos afecta como país, nos afecta como universidad, porque al final eso que Draghi llama y que pretende cambiar, que es la Unión Europea, somos todos nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a enfocar el estudio? ¿Cómo vamos a enfocar? Vamos sobre la base de que, como ha explicado muy bien Guillermo, tenemos un diagnóstico económico-social hecho en el año 2022, sobre la base de que Draghi ha hecho un económico-social en el año 2024, vamos a ver las características de uno y otro estudio y vamos a ver qué parte de las reflexiones, que son reflexiones que hace Draghi, se pueden aplicar a Euskadi. Por cierto, ahora que estamos hablando con Draghi, os voy a contar una anécdota, pero que no salga de aquí. Estamos, yo creo que 63 personas cubrimos. Yo a Draghi le conocí cuando no era famoso. Le conocí en el año 1997 y 1998. No solo le conocí, sino que tuve con él decenas y decenas y decenas de reuniones para conseguir que el banco, entonces mi banco BBV, también me había nacido BBVA, consiguiera entrar en Italia. Efectivamente, negocié con él una participación del banco, en un banco que se llamaba entonces Banca Nacional del Lavoro. Y ahí tomamos una participación del 15%. Veo aquí una señora que hace afirmaciones rotundas con la cabeza. Supongo que no trabajarías en ese banco. Bueno, entonces tuve mucha relación con Draghi y yo vi entonces que era una persona fantástica. O sea, todo lo que ha hecho posteriormente presidente del Banco Central Europeo, primer ministro italiano, Draghi es una persona excepcional, que como europeo, bendito sea Dios, si alguna vez se situara en la cabeza. Bueno, pues cuando terminamos las negociaciones del Banco Central, del Banco Nacional del Lavoro, era un hombre que me había causado tan fantástica, buena impresión, y ahora viene la parte confidencial, que le ofrecí a Draghi trabajar conmigo e incorporarse al BBV para ser el número 3 del banco y sustituirme cuando yo lo dejara. Y Draghi, que es un tío, esto es verdad, es lo que se estoy pensando, Draghi, que es un tío muy inteligente, en lugar de meterse en BBV, lo que hizo fue entrar en Goldman Sachs. Goldman Sachs fue el Fondo Monetario Internacional. De Fondo Monetario Internacional, pim, pom, 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 el presidente del Banco Central Europeo, primer ministro italiano y alguien que es el futuro de Europa. Por lo tanto, ahora resumiendo, tu pregunta, y perdón por la disrupción, este tema de Draghi no lo comenté, salvo en familia. No quiero mañana a ver en un periódico que no voy a citar en primera página: Uriarte ofreció el trabajo a Draghi. Bueno, vamos a hacer un estudio muy profundo. Hay que bajar de las musas al teatro. Las musas es la Unión Europea, el teatro somos nosotros, y tenemos que pensar, si Europa tiene un reto existencial, qué podemos hacer desde el País Vasco, pero no solamente, vuelvo a decir, no solamente desde instituciones, etcétera, sino desde nosotros mismos, qué tenemos que hacer para afrontar esa. Mira, el reto existencial, ahora vamos a preguntar. El reto existencial, ¿puedo seguir hablando? El reto existencial. El reto existencial existe. El reto existencial, desde mi punto de vista, es todavía más acusado del que dice Draghi. Porque hay una realidad que no conocemos lo suficiente. Conocemos la realidad americana bastante, conocemos sus políticas, conocemos su estrategia, conocemos lo que está haciendo, no conocemos la otra cara de la moneda, es absolutamente decisiva, porque es donde vive gran parte de la humanidad.
y singularmente no conocemos lo que representa China en estos momentos, que es abrumador. Y os lo dice una persona que acaba de estar en el mes de septiembre, como sabe aquí el presidente de Deutsche Business, Alumni, que me ha dicho que haga un nuevo estudio sobre ese tema, que acaba de estar en China casi un mes. Es apabullante. Como no reaccionemos, nos van a ganar. Y la estrategia que está siguiendo la Unión Europea demuestra precisamente nuestra incapacidad, porque en determinados sectores, ¿qué está haciendo? No como China nos ha adelantado, lo que vamos a hacer va a ser poner barreras aduaneras. ¿Y eso qué significa? Lo que os decía, el fin de la globalización. ¿Y eso qué significa para toda la humanidad? Pues un empobrecimiento general. Porque parte de la prosperidad de la cual disfrutamos es porque la economía ha sido global, etc. Por lo tanto, amigas y amigos, estamos en un reto existencial para la Unión Europea, que es un reto existencial para Euskadi y que, por lo tanto, correlativamente, es para todos nosotros. La presentación del mes de enero, a la que vamos a dedicar muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo, vamos a ver si conseguimos acertar, va a ser muy importante. Haremos una presentación pública de la misma. Y me atrevo a decir en nombre de Julia y en nombre de Maite, de Sedaria, que estáis invitados a la misma. Tema importantísimo. Y perdón por haberme alargado. Ahora me voy a comer el helado y cabrera. No hay ninguna pregunta ahora y bueno, pues yo lanzo alguna. Entonces, para mí un ejemplo muy importante de compromiso de la sociedad civil en la historia nuestra fue precisamente cuando gente que no se dedicaba a la política tuvo que dar un paso para poner en marcha un país que prácticamente no existía porque no tenía una administración, que tuvieron que dejar sus trabajos importantes que tenían en el sector suyo, en el terreno empresarial, académico, etc., y adentrarse convincionalmente en la política y poner en marcha, ya digo, una administración que no existía, y además en unas circunstancias excepcionales terribles, es decir, una crisis económica importante, caían empresas de todos los sectores, las grandes, las medianas, las pequeñas en cascada, un paro alucinante, ruido de sables, nuestros pistoleros autóctonos en plena ebullición, y dieron ese paso. Fue la creación de la Administración Pública Vasca en el año 80, en el año 84, con el gobierno de Garicocha, y aquí tenemos a un digno representante de aquel gobierno, a colas mencionó antes también, además la edad media que tenían en aquel gobierno también pues era bastante llamativa. Y ese tipo de cuestiones, claro, fue un momento que bueno, igual nadie daba un duro por el que aquello salía bien, pero bueno, al final se han puesto las bases y ha sido la forma de realmente, dejando aparte poesías y demás, o teorías, de la práctica poner en marcha una nación, al final, por el entrenamiento y demás que se realiza. ¿Ese tipo de cuestiones serían posibles hoy en día? ¿Qué opináis? Ahí el lugar. Yo no soy política. Y le pasa a mi marido también por ahí, que también estaba cuando Garaico. Que hable el marido, por favor. No, yo esto de política no tengo ni idea. No, es política, el paso de la sociedad civil, la persona relevante de la sociedad civil al ámbito público, el compromiso. A mí me pareció fantástico en su momento. Yo era un niño, yo no había nacido todavía. Pero yo creo que
sobre este asunto hay que tener esperanza. Yo creo que siempre lo hemos hecho bien aquí en este país. Ya encontraremos el camino. A veces podemos estar un poquito despistados a ratos. Yo creo que el momento de la transición que yo sí viví, lo recuerdo como un momento de luz. Ya necesitamos otro momento de luz. Yo lo dejaría ahí. Necesitamos un momento de luz. Necesitamos un momento de personas comprometidas y de trabajar el sector público, el sector privado y la sociedad civil, las tres patas que dice Antón Costas. No se trata de cada uno en nuestra trinchera echar las piedras al otro, es al contrario, es abrazarnos y ver cómo salimos de esto. Ahí acabo. Bueno, yo voy a añadir algo más, dado que fui una persona que en un momento determinado era civil y me convertí en consejero del gobierno vasco. Vamos a ver, ¿cómo es esa experiencia? Suponeros que ahora os llama el Lendakari y yo quiero que seáis consejera o consejero de no sé qué. ¿A qué respondes? Depende. Depende cómo concibas la vida. Si lo concibes en términos de responsabilidad, pues tienes que responder que sí. ¿No? En el Evangelio tenemos aquí al rector de Deusto, coge tu cruz y sígueme. Es que es exactamente eso mismo. Tienes que dejar todo por responsabilidad social. Si consideras que puedes aportar algo a los demás, que en definitiva es a la sociedad, tienes que dar el paso, tienes que dar el paso adelante. Bueno, y una vez eso que es muy complejo, porque dar el paso adelante hay que respetar a los que están en la vida política, el sacrificio que supone en la mayoría de los casos es inmenso, inmenso, dejas profesión, abandonas prácticamente la familia, amigos, entras en un mundo que no desconoce. Y que antes le comentaba en plan de broma, pero que es verdad. Churchill decía que las personas se dividen en seis categorías: amigos, conocidos, saludados, adversarios, enemigos y los de tu partido. Esto que decía el señor Winston Churchill es verdad. Es un ámbito que los que no habéis estado en política es totalmente distinto, porque es, bueno, lo estáis viendo todos los días en el periódico, aquí no tanto, pero en Madrid, fijaros el espectáculo madrileño, es a muerte, pero no a muerte ideológica, no, es a muerte personal, a destruir a las personas. Por lo tanto, estamos en un ámbito que por un lado tiene un componente moral valiosísimo, pero tiene un trasfondo durísimo. Y eso para una persona que da un paso adelante y dice, me sacrifico y me meto en política, voy a trabajar con todos los demás. No estoy hablando de activistas, estoy hablando de personas que tienen conciencia moral y social. ¿Eso qué significa? Que van a tener que pagar un precio importantísimo, durísimo, pero al mismo tiempo que cuando terminen esa etapa de su vida, que recomendaría vivamente que fuera absolutamente transitoria, es decir, que no conciban la política como profesión, sino como servicio, se van a sentir inmensamente orgullosos de haber sacrificado parte de su vida para los demás. Y esa vocación, que es lo mismo que la vocación religiosa, y otro tipo de vocación, ser misionero, es exactamente eso. Por lo tanto, si alguna vez se os da la oportunidad de entrar en el servicio público, respetando la opinión de cada uno y de cada una, hacer una reflexión profunda y dar el paso al frente. Va a ser tremendamente duro, pero desde un punto de vista, vuelvo a decir por tercera vez, moral, súper gratificante. Y es importantísimo que la sociedad civil permee y entre en las estructuras políticas, porque eso es tremendamente vivificante para el futuro del país.
No, no, yo no sé hablar como Pedro Luis, que tiene esa labia, pero yo suelo decir que a la sociedad sí que me parece que le falta ilusión. O sea, yo creo que tiene muchas ventajas la sociedad de hoy en día y los jóvenes, pero falta ilusión en casi todas las facetas que yo veo a mi alrededor, desde luego en política, desde luego en religión, desde luego en asociacionismo o en compromiso. No es falta de compromiso, yo creo que mi impresión es que tienen sus compromisos los jóvenes, que son distintos, pero no encuentran el motivo suficiente para entregar su pasión y su vida. No sé qué os parece a vosotros. Y eso es un poco lo que pretendíamos desde Sedapia, empujarles a que se comprometieran, ¿no? Con la empresa en este caso, con la sociedad. Eso es lo que tratamos. Bueno, yo os he dicho antes de una forma incorrecta que veía a la sociedad vasca como una empleado dos letras, KK. ¿Y por qué he dicho eso? Pues porque somos una sociedad autocomplaciente. Vivimos fantásticamente bien, estamos aquí, una reunión súper agradable. ¿Y cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué desafío nos planteamos en la vida? ¿Cuál es nuestra vinculación con nuestra sociedad? Entonces, hay una serie de aspectos que hacen que cuando no tienes la presión de supervivencia, no reaccionas. Y en estos momentos la sociedad vasca es una sociedad, dado su elevadísimo nivel de renta, solo le falta darse una vueltita por donde va Maite todos los años, para darnos cuenta que somos unos hiperprivilegiados. Entonces, ¿qué pasa con las sociedades hiperprivilegiadas, como es como media Europa, alguno de los países de la Unión Europea? Pues que no reaccionan, no tienen estímulos, viven muy bien. ¿Por qué reaccionar? ¿Por qué me cuentas esto? Entonces, es importantísimo. Importantísimo. Y ese es uno de los objetivos fundacionales de Sedarria, dar información para que nuestra sociedad reaccione. Para que nuestra sociedad reaccione. Y eso lo está diciendo un anciano que no tiene futuro. Para los que sois jóvenes, es un tema vital, crítico, crítico. Hay que reaccionar y hay que transformarse, porque si no, en la situación de prosperidad que ahora disfrutamos, no se va a poder mantener el tiempo. Y simplemente os voy a dar un dato de tipo económico. Hace como 10 años, pues se relaciona con la profesión de Maite, el 66% de los gastos que tenía el presupuesto de Osakidetza eran en personas de más de 65 años. Han pasado X años y ahora hay muchas más personas que tienen más de 65 años. Eso significa que la presión sobre el gasto público en sanidad va creciendo día a día. Pero como la cantidad es finita, que es el famoso tema de la recaudación que os he comentado, significa que si se invierte en sanidad, no se va a poder invertir en educación o en lo que sea, en carreteras, salvo que, y volvemos al discurso de Guillermo, consigamos una sociedad viva que genere prosperidad, impuestos y, por lo tanto, que pueda mantener los servicios sociales. Proyectar esta situación que os estoy diciendo del 65% 30 años más. Bueno, y reflexionar con esos datos. Bueno, felicitaros por el planteamiento que habéis hecho. Habéis estado comentando el informe Draghi, que el informe Draghi va a ser uno. Por otra parte, nos han dicho que la economía vasca es el 0,64% de la economía europea. Menos, ¿eh? Ahora bueno, 0,05. Bien, esto, la economía vasca siempre ha reaccionado en función de cómo nos venía la historia. Pero con los cambios que se están dando, tanto a nivel de formación, cambios tecnológicos,
tema de medio ambiente, etcétera, y habéis sacado una serie de informes con respecto a esto, habéis detectado algún sector, sectores o nichos donde podíamos tomar una posición proactiva en vez de reactiva, como hemos venido funcionando habitualmente en la economía vasca. O ligado a alguna iniciativa de empresas potentes de las pocas que nos quedan en Euskadi. No sé si es un tema. No, al hilo de. Porque el informe de Draghi dice: Europa sigue basándose en el automóvil y los americanos están en el chip. A ver qué hacemos, ¿no? Yo ahí, perdón, tengo que intervenir. Si algo sabemos hacer aquí, en esta tierra, es industria. Sí. Tenemos claramente todo lo que hace falta para hacer industria. Y ahí yo creo que tenemos una oportunidad histórica. Porque la industria ha estado durante unas décadas olvidada, poco cuidada, poco trabajada. Aquí se ha mantenido, y en gran medida, porque cuando en otros gobiernos se decidió que la política industrial, ¿no? El primer gobierno vasco ahí acertó muchísimo, y los siguientes gobiernos, y hemos tenido históricamente una defensa de la industria que ahora podemos poner en valor, porque la industria es el futuro y ahí tenemos activos valiosísimos, y yo creo que ahí tenemos una apuesta sin duda por hacer en este país, por mantener, por revitalizar, y tenemos grupos como el Grupo Mondragón, como los que están ahí en Velatia representados, una forma de hacer, una formación profesional que es reconocida mundialmente a primer nivel, unas universidades, tenemos la mayor densidad de facultades de ingeniería, entre ellas la de Deusto, pero también la UPV, el Mondragón, que es la mayor tasa de titulaciones en formación técnica está en Euskadi. Todo eso tenemos. Segunda región europea después de Londres, con más personas entre los 30 y los 40 años con titulación universitaria. Y de esto yo veo una. Hay un tema que yo conozco menos, y ahí Maite podrá contar más, o Paul, o... Yo creo que en este país tenemos una tradición de entender, y bueno, y la Universidad de Deusto, los jesuitas, aquí hemos entendido la globalización, una globalización humanista y preocupada por las personas. Y eso durante muchísimos siglos no se ha entendido, y ahora toca el momento de entenderlo sí o sí, y aquí tenemos personas que lo entienden, que han ido al mundo no a sacar recursos naturales, no a... han ido al mundo a construir y a formar y a educar. Y eso es un activo valiosísimo. Valiosísimo a mi modo de ver. Y ahí le paso la palabra a Maite y luego a ti. A ver qué opina ella. No, yo solo diría que la globalización ha llegado, que no nos queda más remedio que aceptarla, es así. Y claro, la globalización incluye aceptar gente de fuera y aceptarla con todas las consecuencias, como decimos en el informe de Sedarriak. No acepto como trabajador, pero no lo incluyo en nuestra cultura, no se convierte en una sociedad intercultural y cosmopolita, no, solo lo traigo para trabajar, pero que vivan en un gueto, que vivan apartados, que no se mezclen con mis hijos. Yo creo que la globalización es algo que hay que aceptar y que no queda más remedio. Si los necesitamos, mucho más. Pero incluso sin necesitarlos, también ha llegado. Solamente un momento. Cuando tú y yo estábamos en Innobasque, tuve que acompañarle al Lehendakari Ibarretxe a una reunión en Stanford. Uno de los temas que tocábamos con la Universidad de Stanford era cómo promocionar nuevas empresas. Y les preguntamos qué metodología tenían y en qué ambiente se movían. Y no nos entendíamos.
Y no os entendíamos porque cuando ya precisamos un poco más la pregunta, me dicen, una promoción de máquina herramienta a Cincinnati, una promoción de temas de digitales, etcétera, a Silicon Valley. Esto, yo le decía, no, pero es que nosotros queremos promocionar todo eso en nuestro país. Y se miran entre ellos, los cinco que estaban, y dicen, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Alaska, yo soy de California, yo soy de Nueva York, yo soy de... Es decir, tener una masa crítica que te permita ser el primero, necesitas unos volúmenes determinados, y yo no sé si al final tendremos que llegar a una especialización en Euskadi, lo cual también tiene sus peligros, o sea, porque al final apostar todos los huevos en la misma cesta, pues sí. Mi pregunta iba un poco por ahí, ¿no? O sea, igual el mismo el método que hemos seguido hasta ahora, una posición reactiva, estar atentos, ver por dónde pueden ir las cosas y ver el nicho donde te puedes mover, porque nunca vas a ser líder en un sector, ¿no? Vamos, yo voy. Buenas tardes, mi nombre es Miquel Badiola, mi trayectoria profesional ha estado en el ámbito del derecho administrativo. Antes de nada, muchísimas gracias por vuestra intervención y muchísimas gracias también por vuestra labor en el ámbito de Senarriak e incluso en vuestro ámbito profesional y personal, sin duda lo tenéis, ¿no? Yo creo recordar que el último informe que habéis elaborado en Senarriak, por lo que he visto, creo que se refiere a la inmigración, ¿no? Es así. Y bueno, tema que está de gran moda en la actualidad y además está durante mucho tiempo, tema que además, bueno, pues yo está muy relacionado con cuál va a ser el futuro del país, ¿no? El futuro, en particular el futuro del País Vasco. Tú has hablado antes en la exposición, Guillermo, del compromiso ético de las personas en la sociedad. También creo que has hablado y también seguir hablando de la actualidad de la necesidad de un grupo de personas importante como consecuencia de las necesidades de la economía. Si no, va a haber una inmigración, lo cual es cierto. Hay mucha gente que viene de otros lugares por razones sobre todo de persecución política y viene ya con unas formaciones. No sé si muchas, pocas, mejores o peores que las de aquí, ya no entro ni sé, pero vamos, vienen con alguna formación, incluso con titulaciones universitarias. Hay otros muchos y muchas que vienen aquí por razones económicas, donde ejercen toda formación, incluso de toda idea de lo que puede ser un inmigrantismo en sociedad, ¿no? Claro, a la hora de decir, necesitamos a esas personas para que esta sociedad nuestra funcione, hará falta un tiempo de adaptación, desde que llega, con lo opuesto, digamos lo opuesto en el sentido más literal del término, hasta que se puedan poner en marcha en una participación económica, social, en el mundo empresarial, etc. Todo ese tiempo requiere una serie de medios personales, materiales, yo creo que muy importantes. Y me pregunta por ahí, ¿sabéis si hay un estudio sobre el coste económico y social, sobre todo el económico, de la incorporación de esas personas a una normalidad de funcionamiento económico en la sociedad? Esto me recuerda un poco a los otros tiempos, hablaba de los costes económicos de la transición a la competencia de las empresas cuando estaban en un monopolio. Bueno, ¿cuáles son los costes de la transición, ¿no? Hablando de las distancias, ahora estamos dentro de... Pero ¿cuál puede ser más sobre el coste estimado económico, social, quizá lo comprendemos mejor, ¿no? Económico de una transición de esas personas a su incorporación efectiva en el mundo económico nuestro. Si contáis, no sé si vuestro o de otros u otras. Es la pregunta de. Gracias. Es la pregunta de las dos próximas décadas. Si le puedes pasar el micrófono a Paul, igual me contesta mejor. ¿Por qué él me ha presentado en estos últimos meses a expertos? Pues no sé, como Gonzalo Juan Julio, como Borja Monreal, yo realmente en esto, también Maite en esto sabe mucho y aquí hay personas que llevan mucho tiempo trabajando, digo, pues la compañía es una de las órdenes hospitalarias que tenemos en este país acogiendo a personas. Lo que está claro, Miquel, es que no es un coste, es una inversión,
y lo que yo creo que está clarísimo es que es la inversión más rentable que podemos hacer como sociedad. Porque lo que realmente es un coste es olvidarnos de estas personas y abandonarlas a su suerte. Eso es lo que, como sociedad, es un coste que no podemos permitirnos. Y lo inteligente como sociedad es invertir en ellas, en acogerlas, invertirlas en que ellos, igual que cuando Euskadi sale fuera, nos gusta que sigan manteniendo las traineras y las danzas, tal, pues admitir que cuando vienen de otras culturas aquí, pues es lógico que quieran mantener sus tradiciones y su cultura y su lengua, ¿no? Y cómo hacemos todo esto será complicado, pero es una inversión que es la más rentable que tenemos como país. Paul, tú sabes más de esto que yo. O Maite. Yo me interesa solo recordar que cuando yo era pequeña vinieron cientos de miles de personas del sur de España al País Vasco, desde luego Álava muchísimos, y llegaban sin ningún tipo de formación y malvivían y les costó trabajo adaptarse, y ahora yo diría que están absolutamente adaptados y que habrá aquí gente que será nieta o hija de aquellas personas. O sea que es verdad que esto es un poco más complicado, es diferente color, diferente idioma en ocasiones, pero que se puede, se puede. O sea, yo veía a mi abuelo ir a la estación de trenes con los contratos para contratar directamente para que no le pisaran a los inmigrantes que venían. O sea, y de verdad vivían 25 en cada piso, hasta que eso se transformó y lo hicimos más humano. Pero era un poco la misma situación, ¿eh? Paul, vas a comentar algo, ¿no? Sí. Luego yo voy a, después de Paul voy a decir un comentario. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que no tenemos otra opción. Yo creo que profundizando también con el equipo de Sedaria y los que han colaborado y todo, es que no hay otra opción. Es decir, que no podemos optar, sencillamente... hay gente que por los flujos migratorios, que por cierto a nivel mundial siempre son los mismos porcentajes, ¿eh? O sea, hay muchos mensajes para las cosas que hemos descubierto en este proceso, que a nivel internacional los flujos, otra cosa es exactamente qué corredores hay o lo que sea, ¿no? Pero no tenemos otra opción en Europa y en Euskadi, ¿no? Y ahondando un poco en lo que decía Guillermo, o sea, nosotros tenemos las capacidades en Euskadi, lo ha comentado ahora Maite, ¿no? Hay una historia de integración también. Pero aparte es que tenemos ya historias e instituciones fantásticas. Estamos avanzando en el proceso del informe con Peñascal Cooperativa, con el trabajo que hacen varias formación profesional, etc. Tenemos los mimbres. Tenemos muchísimos problemas. Tenemos los problemas de las convalidaciones de estudios, que encima... habíamos conseguido el traspaso de esa competencia que está recurrida ahora al Tribunal Constitucional, pero a poco que podamos tener todos los elementos, podemos realmente, con la implicación de todos los agentes, que es un poco lo que hemos visto, poder generar una integración realmente positiva, claro, con dificultades, etc. Y no estamos hablando de muchísimos números de personas ni nada, ¿no? Tenemos historias también que les han comentado de integraciones en el mundo de la empresa realmente muy buenas. Es decir, necesitamos que las buenas prácticas sean conocidas y yo creo que tenemos los mimbres por experiencia, por capacidades sociales en el ámbito público, en el ámbito formativo, con la FT, etcétera, con los itinerarios abiertos, con la educación no reglada. Tenemos los mimbres para poder hacer una integración exitosa, ¿no? Bueno, ese es el reto. Más que nada, insisto, es que no tenemos otra opción. No podemos decidir. Este es un tema. Hay cosas que podemos decidir como sociedad, al futuro, ¿no? En esta, para bien o para mal, no tenemos opción. O lo hacemos bien o lo hacemos mal, pero lo vamos a tener que hacer porque es la necesidad que tenemos y los datos son bastante claros. Pero hay muchísima... Y luego hay historias de integración y de conexión realmente maravillosas. O sea, no nos dejemos ver por los titulares de prensa. O sea, la realidad es que estamos ya trabajando, tenemos gente que nos apoya en los cuidados, nos apoya en la empresa, en menor medida refugiados que van encontrando su lugar.
tenemos los mimbres, tenemos que hacerlo de una acción más decidida, posiblemente más ordenada, más al reto que tenemos, pero tenemos los mimbres. En este proceso del informe de SEDARE, eso hemos visto también con los actores que hemos contrastado, hay los mimbres para hacerlo adelante. Y claro, tenemos un problema con todo el discurso del odio, con toda la mirada contraria a la inmigración. Antes de ayer estaba en un evento que también estaba el rector de la Universidad de Deusto, que nos decía una académica de Deusto. Nos llama la atención la llegada de pateras. Todas las personas que han llegado, llegan muchísimo más irregulares por aeropuertos, pero todos los que han llegado en pateras a Canarias en lo que va del año son 40.000 personas. El barrio de Deusto son 45.000 personas. ¿De qué estamos hablando? La integración que se ha hecho en Europa ha sido a 8 millones de refugiados ucranianos. Es decir, las capacidades que tenemos de integración, de absorción, etc., están muy abiertas. Y bueno, no quiero decir mucho más. Bueno, al discurso que está diciendo Paul estoy absolutamente de acuerdo. Pero vamos a verlo desde una perspectiva brutalmente capitalista. Vamos a ver afirmaciones rotundas. Primera, sin emigración no tenemos futuro. Repito, sin emigración masiva no tenemos futuro. Segunda afirmación rotunda. Sin integración de la emigración vamos a tener un futuro muy complicado, como lo están teniendo ya países que tenemos al lado. El caso paradigmático es Francia, que no han sabido integrar a una emigración que han utilizado para crecer y que ahora representa un problema. Pero entonces, ¿dónde está el problema para Euskadi? Lo podemos ver muy fácil, vamos a hacer números. En el año 1980, cuando negociamos el concierto económico, representábamos el 6,7% del PIB. En estos momentos han pasado 44 años, representamos el 5,9% del PIB. Hemos perdido 8 décimas de PIB sobre España. Si multiplicamos estas 8 décimas, que nos puede parecer algo trivial, sobre el PIB español actual, resulta que como consecuencia de que no hemos aguantado el ritmo de crecimiento de la economía española, hemos perdido nada menos que 13.000 millones de euros de recaudación. Entonces, ¿os figuráis lo que sería este país si en vez de haber crecido al ritmo que hemos crecido, hubiéramos crecido al ritmo de la economía española, no de China, no, de la economía española, de lo que tenemos debajo del Ebro? 13.000 millones más. Tendríamos una recaudación de 33.000 millones. ¿Os figuráis qué carreteras tendríamos, qué hospitales, qué educación, qué todo? Esto sería el paraíso de la Tierra. ¿Y por qué no hemos crecido el 0,8%? No, es que ETA, no, que no. Que con todos los respetos, eso ha sido un caso circunstancial. Hay razones mucho más profundas. El crecimiento del PIB, un tercio, está correlacionado con el crecimiento de la población. La población vasca en 40 años ha crecido el 2%. La española ha crecido el 24%. La de Madrid ha crecido el 40%. Por lo tanto, como hemos apostado a una población mantenida como estaba hace 40 y tantos años, bueno, eso tiene un lado positivo, que todos los aspectos que se dividen en términos positivos, en términos per cápita, pues somos los reyes del mambo. Productividad per cápita, renta per cápita, no sé qué per cápita, reyes del mambo. Pero la consecuencia es que el PIB no ha crecido. Y eso vuelvo a decir, recordemos lo que hemos dicho antes, es que estamos en un modelo autónomo de PIB. Si no crece el PIB, no crece la recaudación. Y si no crece la recaudación, no crece la capacidad de poder mantener servicios públicos. Y os puede parecer una cosa trivial, pero os voy a dar un dato. En el año 2008, España, el Estado, prestó
a las 15 comunidades autónomas de régimen común por distintas vías, año 2008-2009, 250.000 millones de euros para que mantuvieran sus presupuestos. A nosotros, por el modelo de concierto, yo me lo guiso, yo me lo como, eso que se llama riesgo unilateral, nos prestó cero. Por lo tanto, amigas y amigas, si la economía no crece, y ese es un término en tema de productividad, de no sé qué, pero también de población, vamos a tener un problema de futuro grave. Y como consecuencia, si asumimos que la población tiene que tener, aquí está Carolina, Confebas dice que está diciendo que en un plazo de tiempo muy corto nos van a faltar 100.000 puestos, la cobertura de 100.000 puestos de trabajo por falta de personas. Entonces, además del discurso moral, del discurso social, que es esencial, pero es que tenemos una realidad económica que hay que responder, que hay que asumir que tenemos, necesitamos imperativamente emigración y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes. Y ahí están las instituciones, las ONGs, las órdenes religiosas, etc. Y la propia sociedad para conseguir a esas personas que necesitamos más que el comer, integrarlas. Y eso, fíjate, os lo estoy diciendo en una época en la que por otro lado estamos defendiendo que es una realidad que estamos en una transición tecnológica digital. Y luego os voy a dar un ejemplito de lo que es la transición tecnológica y digital para que sepamos con un hecho trivial dónde estamos. Pero es que hay una parte de la economía que no la cubren las máquinas, que no la cubren las máquinas, que la cubren personas. Y en general esa parte de la economía son personas con muy baja cualificación, trabajos manuales. La migración no solamente necesitamos para cubrir otros puestos de trabajo, necesitamos para cubrir todos los puestos de trabajo que la población vasca actual no cubre, porque tiene un nivel de renta tan alto que no le interesa. Por lo tanto, fijaros, desde un discurso torpemente capitalista, economicista y todos los istas que queréis, es que para nosotros la migración es subsistencia. Y por esta razón veo que Paul está de acuerdo, y me alegro mucho porque él sabe infinitamente más que yo de este tema. Necesitamos el tema y lo tenemos que interiorizar, amigas y amigos. El discurso que hacen esos que aman tanto a la patria, que se ponen pulseritas con la bandera española, rechazando la emigración, es un discurso de traición lesa patria. Están hundiendo a su España en el futuro. Para que no haya errores, nuestro discurso no es estrictamente capitalista. Yo lo he dicho abruptamente para que nos demos cuenta que no se trata de buenismo, no se trata de buenismo. Y además de buenismo, de razones sociales, de razones morales, porque estamos hablando de personas y son las razones fundamentales, es que desde una visión torpemente capitalista y economicista también tenemos que decir. Era por explicar, o sea, había alguien que explica. Hola, dos cositas. Draghi ha estado flotando por aquí todo el rato, pero Draghi, cuando hace referencia a la situación europea, emplea una palabra muy precisa: estamos agónicos. Agonía es lucha, es pelear, saber que está uno mal, pero la palabra la emplea clarísimamente, no otra, y yo creo que la ha escogido del diccionario y de la etimología, mi opinión, ¿eh? Cierro primera cuestión. Segunda cuestión, has explicado antes, y yo me he quedado sorprendido, que Serbia no tiene intereses ni privados ni públicos. Y digo, ¿tú sí tienes espirituales? Sí. Vale. No, era un conjunto para mí muy especial. He dicho, bueno, voy a preguntar porque no me queda claro. Y otra observación, al final,
Pedro Luis ha mencionado los temas de los, digamos, los gastos de Osakidetza en función de las cohortes por edad. Si las cogemos por cohortes de vida, el 50% se va en los 6 últimos meses de vida, lo cual nos lleva a una doctora ahí, a otro planteamiento y otro pensamiento. O sea, es decir, es complicado que todos los esfuerzos, la mitad de los esfuerzos de la sanidad, en general, no solo los sanitarios, en general, a mí me dejó sorprendido el dato, como a vosotros, me dejó dos cuartos. Todo hay que digerirlo con calma. Como ha surgido el tema, lo pongo ahí. Ya que si están listos, algo diréis. En relación con tu primera cuestión, yo creo que es lícito el interés privado, es lícito, y es fantástico que lo haya. Es lícito el interés público por tener el poder y con gracias al poder influir, y es fantástico que lo haya. O sea que no somos críticos ni con el interés privado ni con el interés público, que gracias a Dios existe. Nuestra reflexión es que existe un tercer interés, que es un interés de personas que ni buscan un puesto público ni buscan dinero para ellos, sino que buscan el bien de la sociedad. Y pensamos que eso existe. Y el ver esta sala llena no desmiente esa afirmación, ¿no? Porque aquí yo creo que nadie va a salir, han tenido que pagarse la comida. No ganan dinero con esto, no van a ganar un puesto público y no van a ganar una inversión privada. Las personas también nos mueve el interés porque la sociedad mejore. Y el día que eso desaparezca, habremos perdido algo. Igual que si desaparece el interés privado, igual que si desaparece el interés de quien legítimamente en su opción política quiere tener el poder. Y lo que pasa es que hace falta que esas tres fuerzas existan. Y si una de las tres se vuelve débil, todo el país sufre. Y por lo tanto las tres hacen falta. Y pensamos que existen. Si os habéis fijado por el currículum de las 15 personas que estamos ahí, si por algo nos caracterizamos es porque somos hiperprivilegiados, cada cual en nuestro propio ámbito. No necesitamos absolutamente nada, ni dinero, ni fama, ni conocimiento público, ni relaciones, nada. Entonces, ¿por qué estamos ahí? Pues por una cosa que se llama altruismo, responsabilidad social. Y pues que hay que dar el paso. Antes hablábamos de la política, hacía la referencia de política, pues os diría, si os llaman a la política, decir que sí, lo vais a pasar fatal. Si os llama Cedarria, decir que sí, lo vais a pasar estupendamente. Soy Javier García, yo trabajo en el Ayuntamiento de Bilbao, provisionalmente, como decís vosotros. Quería profundizar en esta idea última que habéis desarrollado, la idea de la sociedad civil y la necesidad de que vosotros desde SEDARRIAC pongáis el foco en los retos que tenemos. Lo habéis hecho durante los 2 años de existencia y, como decías, Pedro Luis, sois 14 personas de gran reconocido prestigio profesional y sin ninguna tacha. Y yo creo que seguramente si seguimos hablando aquí 3, 5, 10 horas estaríamos todos casi de acuerdo en casi todo, en esta sala. Pero seguramente lo que hace falta es mover la palanca de la influencia. O sea, mover la palanca de la influencia y, más allá del diagnóstico y de incluso hasta estar de acuerdo en las soluciones, conseguir que las cosas cambien. Y además tuvo Pedro Luis, es un efecto de transformación. O sea, conseguir que las cosas cambien de verdad, en el ámbito público y en el privado, pero generar impacto de verdad. Vuestro primer informe tuvo unas consecuencias claras. O sea, fue malinterpretado, fue manipulado seguramente en su versión pública, cuando se expuso, yo lo tengo en casa, subrayado, me lo he leído 3-4 veces, y es intachable, o sea, porque hablaba de oportunidades, hablaba de retos, hablaba de amenazas, hablaba de todo, y hacía el diagnóstico de que desde la situación de bonanza que tenemos, tenemos que afrontar el reto de la transformación. Pero en vuestro primer informe hubo un coste social, un coste personal, incluso de exposición pública, y hubo una malinterpretación a través de los medios, y sufristeis seguramente un precio, ¿no?, por esa mala interpretación. Os vais a, no digo limitar, pero os vais a quedar en la posición de desarrollar informes, de ser un think tank, o hay una palanca de influencia verdadera que vais a poder desarrollar. Es decir, sois 15 personas reconocidas que tenéis un grado
claramente de influencia residentes de grandes compañías, personas de reconocido prestigio. ¿Cuál es la palanca de la influencia para hacer que dejemos de estar en las ideas para poder pasar a la acción? En todo lo que hayamos consensuado, que es una palanca de cambio. Yo creo que hoy en la presentación, cuando hablamos del futuro de Sedalia, pues hemos hablado de esa palanca. Y no somos las 15 personas que estamos, sino sois vosotros. O sea, si Sedalia seguimos siendo 15, pues meteremos más o menos ruido, dependiendo del titular que nos saquen y tal, ¿no? Transformar requiere muchas personas con mucha esperanza. Y en la medida en que Sedalia sea capaz de, con el resto de instituciones de la sociedad civil, porque aquí tampoco podemos ir de pistoleros, de llaneros solitarios, que ahora parece Sedalia, gracias a Dios, que... O sea, hay muchas instituciones que llevan mucho tiempo trabajando en esto durante muchos años y hay que sumar. No podemos ser ingenuos ni ser... Pero la sociedad civil vasca tiene en los próximos años, yo creo, un papel fundamental. Y si somos capaces de ponerlo en marcha, este país florecerá. Y si no, no. Y eso dependerá de los que estáis hoy aquí sentados y de otras muchas personas. Le paso el micrófono a Maite, que tiene... Yo solo contestando un poco al primer informe, bueno, primero que no todas las personas son importantes en ese grupo, ¿eh? Nos valemos de varios nombres de muchas personas importantes, que es cierto que nos dan mucho peso para poder avanzar y reclamar y hacer retos. Cuando ocurrió lo del primer informe, nos descolocó un poco las cosas como son. Dos personas salieron de Sedalia por diferentes motivos, y nos planteamos, tenemos que enfrentarnos a, bueno, un poco a la política, a los gobernantes, no nos tenemos que enfrentar, y decididamente, entre todos, pensamos que teníamos que ser independientes totales. O sea, que si la pregunta es si lo vamos a ser en el futuro, indudablemente. O sea, es un tema bastante debatido, y cuando haya que sacar cosas con las que no estemos de acuerdo, las vamos a sacar sin ninguna preocupación. En esa línea nuestra idea es la siguiente, vamos a ver. Sería inaceptable que esas 15 personas que estamos ahora en Sedalia nos constituyéramos en un núcleo de poder. ¿Y cómo te constituyes en un grupo, en un núcleo de poder? Pues estando permanentemente en el poder. Por lo tanto, primer principio, las personas que formamos ahora Sedalia somos mudables por naturaleza. Yo fui inspirador de Sedalia antes de que se crease, fundador, y lo voy a dejar el año que viene. Han dejado otras personas, entran otras personas, y vamos a tener un núcleo de 15 personas de la sociedad civil que de alguna forma corporeicen las fotos a ese proyecto. Pero el proyecto no son esas personas, el proyecto es lo que está detrás, la filosofía. ¿Y cuál es la filosofía? Pues un poco lo que os comentábamos, la sociedad civil está aplastada por una serie de realidades que son superpositivas, institucionales, políticas, organizacionales, todo lo que queráis, pero no tiene voz y no tiene presencia y no tiene capacidad de influencia. Nosotros lo que queremos es no poder, no mandar, queremos influir. Y para poder influir hay que tener cuerpo. Aquí estamos 5 personas con nuestro currículum, las que estén el año que viene con su currículum, y tienen una cierta capacidad de influencia. Lo que estamos pensando en este momento es que esa capacidad de influencia de esas 15 personas tienen que ser la representación de un colectivo que está detrás y que de alguna forma participa en esta manera de pensar y en esta visualización de que la sociedad civil vasca pues debe de alguna forma aflorar. Y con ese objetivo, en la reunión de enero, lo vamos a pensar muy bien, estamos pensando, ya lo tenemos debatido, pero no decidido, en crear la
comunidad de Sedalia. Es decir, personas de la sociedad civil que sin recibir nada a cambio están dispuestos, y sin nada de poder ni política, no, no, están dispuestos a aportar, a apoyar una línea. Apoyar significa simplemente moralmente apuntarse en una web, una línea de actuación, una filosofía de gente normal, de gente del país, de gente de buena voluntad, pues que quieren aportar algo en la transformación de Euskadi, pues por el bien económico y social que necesitamos. Soy Jon Arrieta, del Club de Roma, el jubilado de las cooperativas de Mondragón. Bueno, por poner alguna dimensión, ¿no? Parece que este año aproximadamente van a ser 400.000 los inmigrantes ilegales que van a llegar a Europa. Si dividimos entre 400 millones, que es la población europea, pues nos toca a 2.000 inmigrantes que nos van a quedar a Euskadi. Parece que la cifra es perfectamente asumible. Igual estamos inflando el globo de una manera, pues porque está en los medios, porque la derecha, no sé qué, y tal. Es un problema absolutamente asumible si se trabaja ordenadamente con rigor. El problema está en que esos que van a llegar, obviamente, pues van a tener una formación muy desigual, etc. Y lo que indica es que se tiene que trabajar en origen. Es decir, que tiene que trabajar con una previsión de 4 años, al menos, de antelación, por medio de las escuelas profesionales, que tenemos una gran escuela profesional en el país, poder ir preparando los países de origen, fundamentalmente en América Latina y en África, pues esa preparación para dentro de 4 años. Yo creo que ahí no nos tenemos que dejar inundar por las noticias del periódico, los que machaconamente nos están metiendo en un asunto que no tiene tanta dimensión. Y creo que estoy de acuerdo con que es necesario para nuestro desarrollo y que hay que hacerlo y que nos va a venir bien y que lo podemos abordar perfectamente. En referencia al tema de cuantitativo, creo que además apoyándonos en el informe Draghi, que es un informe en el que resalta la productividad y la competitividad, lo importante es manejar las cifras en función de la población, no dejarnos impresionar por los números absolutos, por los números absolutos de China, por los números absolutos de Estados Unidos, por los números absolutos, etc. Nosotros somos un pueblo pequeño y vamos a seguir siendo un pueblo pequeño. Y vamos a ser más pequeños en relación con el resto del mundo. Lo que nos interesa es la prosperidad. Y lo que nos interesa es la prosperidad per cápita, que es donde está la productividad. No importa que seamos el 6% de España, ni el 5%, ni el 4%. España es mucho más desarrollada, mucho menos desarrollada. Los países que son menos desarrollados crecen más. Los países que son desarrollados crecen menos en PIB. Y nuestro futuro es ser menos en PIB, pero ser más en prosperidad. No nos podemos engañar con las cifras. Y Draghi, todas sus estadísticas, las lleva a per cápita, por productividad. Tenemos que corregir un poco el afán de crecer. El Club de Roma va en ese sentido. El asunto no es crecer indiscriminadamente y crecer y crecer y crecer y crecer. No, es tener cada vez mayor prosperidad. Y quizá con un pequeño crecimiento se puede mejorar la prosperidad. Y son otros los que van a ir creciendo porque están muy bajos en la escala. Hay que corregir un poco. Esta es mi opinión. No sé, yo tengo 60 años, voy a hacer este año. Yo no sé qué iba a pagar mis pensiones cuando tenga 90 yo.
Quiero decir, dentro de 30 años he hecho las cuentas y no hay dinero para pagar mi pensión, tío. No hay dinero. Igual algunas personas, la mía ya no llega. Salvo que los que pagan impuestos paguen un 40% más de impuestos. O que yo cobre un 40% menos de pensión. Eso es la realidad, yo. Y entonces, lo otro, y que yo me parece que apuntas en una dirección que tiene sentido rascar, ¿no? O sea, que no todo es. O sea, que yo estoy de acuerdo con los principios de que no todo es crecimiento y no todo es tal. Pero tenemos un. Para mantener esta prosperidad de la que hablas, tenemos un reto de pantalón largo, yo creo, yo. Sin necesidad de mirar dentro de 100 años. Yo veo. Mi pensión, que me quedan 30 años, o sea, yo tengo 60, espero cumplir 90, mi Aita tiene 90 y está en plena forma, tiene más pelo que yo. Yo ahora le pago la pensión a mi Aita y hay dinero de sobra porque estamos trabajando y cotizando a la generación del baby boom. ¿Sabes que dentro de 30 años, la generación del baby boom, John, estaremos jubilados todos? Y sabes que la cohorte que viene es la mitad que nosotros. Y no salen las cuentas de ninguna de las maneras, John. O sea, que yo ahí, entendiendo lo que dices y siendo consciente que esto no es una huida hacia adelante y que hay que poner límites al crecimiento, creo que como sociedad tenemos un reto fabuloso. Yo, entonces, y decir filosofía y tal está bien, pero luego hay un tema práctico de decir, bueno, ¿quién va a pagar las pensiones de la generación del baby boom en Euskadi? Yo, que eso, esto, sí, luego te volvemos a venir. Le dejo a Pedro Luis también. Sí, simplemente yo, que estoy de acuerdo con el fondo, pero no con la conclusión. Lo que estás diciendo sería verdad con tal de que la población se mantuviera, con la edad de la población se mantuviera constante. Te lo está diciendo Guillermo desde la perspectiva de las pensiones. Os voy a dar un dato que quizá no conocéis. Dividiendo las 52 provincias que conforman el Estado español por crecimiento de población entre los 30 y los 45 años, ¿sabéis cuál es la provincia que menos ha crecido? Vizcaya. ¿Sabéis cuál es la segunda provincia que menos ha crecido? Guipúzcoa. ¿Sabéis la provincia que ocupa el número 7 en ese crecimiento? Álava. Pues bien, simplemente por el dato que te estaba diciendo Guillermo, esa situación, metiendo lo que tú dices, es insostenible, no solamente económicamente, sino socialmente. Es impensable. No se puede mantener el modelo que tenemos con la estructura de población y de crecimiento de población que tenemos. Para mantener una sociedad, vamos a decir, viva, tienen que nacer 2,1 niños por mujer en edad fértil. Si no nacen, no es por culpa de las mujeres. Aquí estamos en 0,8 y bajando. Eso es un reto existencial para nuestro país. No se sostiene ni la economía ni la sociedad en el tiempo, y ya te da una referencia súper explícita, que es totalmente verdad, si no hay población. Y no es un tema de productividad, no es un tema de productividad de dividir, es que no puedes mantener esa productividad si seguimos así. No puedes, por razones físicas. Eso te lo dice un anciano de 81 años, que tiene todavía capacidades físicas infinitas, pero yo no soy la media. No puedes mantener la economía así. Es un suicidio. Si se mantuviera la edad, tendrías toda la razón. Pero es que la edad no se mantiene, es que vamos aumentando. Cada 4 años vamos aumentando la esperanza de vida un año. Por lo tanto, como se va alargando un año, significa, en términos presupuesto, más gasto social. Simplemente por lo que os he dicho de sanidad. Si por abajo, como te ha explicado Guillermo, no nace gente, ¿quién va a pagar todo eso? ¿Quién va a pagar? Es cierto que luego viene todo el proceso de tecnología, automatización, robots,
que todo eso va a cambiar nuestra existencia. Pero hay determinados ámbitos que no se van a poder cubrir. Tengo aquí un dato sobre la inmigración en Euskadi el 1 de enero del 2022. 157.000 personas, los no nacidos en Euskadi, con primera formación, el 51,4%, con segunda etapa de formación, el 22,9%, y con formación superior, universitaria y FP2, el 25,6%. Simplemente para destacar que tampoco es, a veces nos fijamos que toda la inmigración es... Sí, perdóname un momentito, John, te dejo replicar, pero muy breve, muy puntual. Un momentito, muy breve, porque ya tenemos claro el mensaje. Y luego hay tres personas más que han, pedido preguntar, y ya con eso vamos a terminar. En referencia al tema de las pensiones, lo que es vital en el sector bancario. Breve. Nosotros en las cooperativas no teníamos derecho a la cotización en el régimen general de esa seguridad social. Entonces tuvimos que hacer una mutua, que es el fondo propio. El fondo propio se ha hecho con criterios de capitalización. Con criterios de capitalización es independiente de la población que esté trabajando o no. Porque cada uno se genera el capital que luego va a ir cobrando en la pensión. Y es lo que ocurre. En estos momentos tenemos una pensión muy buena de las cosas. El sistema que tenemos es que tenemos un mal sistema de pensiones, porque estamos pagando las pensiones no con lo que se cotizó, sino con los que están trabajando. Y eso no puede funcionar. Ahora hay una reforma por parte del gobierno central de establecer un sistema compensatorio con un fondo de pensiones por sistema de capitalización, el 50%. Si eso va evolucionando, se va a poder pagar las pensiones independientemente de los que estén trabajando o no. Ese no va a ser un problema. Evidentemente, está el problema que ha dicho Pedro Luis, eso es cierto, pero para eso hay que hacer el cálculo de cuál se corresponde la población estable. Que no quiere decir que sea que recuperar esos porcentajes, porque nunca lo vamos a poder hacer. Es que tenemos que dejar a otros que crezcan. Nosotros ya hemos crecido mucho. Vale, mi nombre es Xavier Fernández del Barray y bueno, tengo algunas series de consideraciones. Lo primero que quiero decir es que estoy absolutamente de acuerdo con lo que hace Segarria. O sea, Segarria para mí es un conjunto, como ha dicho Maite Aranzábal, de empresarios que han hecho un examen de la realidad y han dado un diagnóstico. Perfecto. No creo que deben de ir incluso más allá. Lo único que su objetivo tiene que ser hacernos pensar. No os preocupéis, ya habrá otra serie de organizaciones que pensarán diferente, sean sindicatos, sean los partidos políticos, incluso el gobierno. Ya lo vimos en su momento, dos personas de Segarria se tuvieron que salir, o salieron, no sé si fue por la crítica o no fue por la crítica, pero se cambió, apareció el informe y desapareció. Yo creo que lo que han dicho de Segarria es importante. Lo único a lo que nos dedicamos es hacer pensar. Perfecto. En ese aspecto, o sea, con la idea de hacer pensar, además, parte de esas empresas o de esos empresarios ya tienen, digamos, su forma de llevar a la práctica sus ideales. Muchos de ellos están en Artisan, hasta donde sé. Con lo cual, no solo hacen pensar, sino que además ejecutan sus ideas. Hay un tema para ti, esto, Guillermo, y es, hay que transmitir esto, pero hay que transmitir a la gente que tenemos ya 60 años, yo por la pilla de aquí no tenemos todos menos de 60 años, seguro. Hay que llevarlos a la juventud. Estuvimos en el desayuno, creo que fue en el Euskalduna, hablando al respecto, y no había jóvenes. Y creo, Guillermo, que tú que has sido decano de mi universidad, donde yo daba clases, creo que llevar el tema a la universidad es fundamental. Ellos son los que tienen que
empaparse de todo esto. No nosotros, nosotros estamos concienciados. Hace falta que ellos... Entonces, yo ahí creo que es un tema de comunicación. Por cierto, es curioso, y estoy de acuerdo con un punto que no lo has comentado, pero me parece maravilloso que cada 4 años el diagnóstico lo actualicéis. Por cierto, el primer informe no aparece en la página web, no sé por qué. Y hay una pregunta que sí la tengo para Pedro Luis Uriarte. Pedro Luis, vuelvo a insistir que se da me vale como que sea un... dar informes, hacernos pensar, me vale con eso. Pero tú tienes mucha experiencia. ¿Cómo se puede llegar a utilizar el concierto desde un punto de vista fiscal? Porque en su momento, cuando se empezó a utilizar el concierto, tuvimos fuertes oposiciones, incluso en los tribunales, y muchas de ellas las perdimos. Estoy recordando, creo que fue Ramón Díez esto con el tema de Rioja, la Alavesa, la Rioja, o sea, Logroño. Creo que tuvimos también problemas con Santander. ¿Se puede utilizar, se puede exprimir el concierto aún más de lo que... es decir, estamos hablando hoy en día de que Madrid no se está haciendo dumping fiscal. Cuando aquí hemos tratado de hacer, teóricamente, dumping fiscal, las sentencias han sido terribles. Gracias. Yo, antes de pasar a Pedro Luis, dos cosas. Que estamos totalmente de acuerdo que hay que llegar a la juventud. El tema es cómo llegar, ¿no? Y yo creo que hay... En la universidad tenemos aliados y seguro que nos vamos a esforzar, ¿eh? Otra cosa es que no es fácil, o sea, porque tienen un mapa distinto y hay que esforzarse, ¿no? Y ahí se daría, es un tema de lo que nos ocupa y nos preocupa. Lo hablamos constantemente. Y segundo, que me acabo de descargar el informe número 1, ¿vale? Digo, está en la web y se puede descargar, ¿eh? sedaria.eus/informe01. Bueno, lo que se refiere al concierto económico, pues bueno, tú lo estás diciendo implícitamente, ¿no? Yo creo que hemos llevado una estrategia, por un lado lógica, que hay que entender después de la catástrofe que supusieron las vacaciones fiscales, ¿eh? Que fue un paraparo de todo tipo de... desde todas las perspectivas, y se ha seguido una estrategia demasiado defensiva. Y sorprendentemente, algunas regiones que no tienen concierto económico, esto a nosotros, que nos acusan de ser un paraíso fiscal, esto a mí me han dicho, por ejemplo, en reuniones empresariales en Cataluña, en Madrid, claro, o sea, como tú no pagas impuestos, y cuando les he dicho, oye, ¿qué me estáis diciendo? Que yo no pago impuestos. Pues yo, ¿sabéis cuánto he pagado más de impuestos este año en Vizcaya que si hubiera pagado lo que estáis pagando vosotros? Y cuando les he dicho la cifra, se han quedado, como decía una vecina de mi madre, tupefactos. Tupefactos. Bueno, esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? Por un lado, se ha abierto la veda. Porque la fuente de todas las críticas de que Euskadi era un paraíso que utilizaba el concierto para atraer empresas, resulta que es Madrid, donde el tipo está topado en el 43,5%, mientras que aquí puedes llegar a pagar el 65% entre renta y patrimonio. Bueno, pues aprovechate que allí están los poderes fácticos, y utiliza una política fiscal si consideras que es beneficiosa para atraer inversiones, para generar prosperidad, para mantener los servicios sociales, esto es prima. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que está fallando? Pues que la comunidad, nosotros, estamos fallando estrepitosamente, porque no solamente critican el concierto doña Isabel Díaz Ayuso y el señor presidente de Andalucía o los catalanes, no, si es que todos los días aparecen en todos los periódicos artículos firmados por Pepito Rodríguez, Juanita Sánchez, profesora de econometría de la Universidad de Murcia, o simplemente ama de casa, que se está poniendo a caldo al concierto económico. Y a esos artículos, ¿quién contesta desde Euskadi? Cero. Cero. En opinión pública y en opinión académica, el concierto tiene cero defensa.
Y como el concierto tiene cero defensa en opinión pública y en opinión académica, eso dificulta tremendamente que las instituciones puedan tomar medidas, porque las medidas que tomarían estarían en contra de una opinión y de una opinión y de una pública y académica que está distorsionada. Por lo tanto, como comunidad, tenemos una responsabilidad, les voy a dar un dato. Hemos hablado antes de la comunidad de Sedarria como una hipótesis. Bueno, don Guillermo Doronzoro y un servidor y alguna persona más, seis personas, creamos la comunidad del concierto, que simplemente fue hacer un llamamiento en una web y se apuntaron 4.800 personas, con nombres y apellidos, ¿eh? Con fotos, las 100 primeras con fotos y luego no controlamos porque no teníamos medios, pero había que poner la foto. Ese era el precio de la comunidad, la foto, el nombre y la foto. Sorprendentemente, y esto también es un secreto, como lo que les he contado antes de Draghi, sorprendentemente cuando teníamos 4.800 personas, pues hombre, joder, tenemos ya un conjunto de la más parte de la sociedad vasca que está dispuesta a movilizarse, a defender, escribir artículos sobre el concierto, etc. Me reúno con el consejero de Hacienda y con los tres diputados generales para decirles, oye, tenemos una comunidad de 4.800 personas que están dispuestas a movilizarse para defender el concierto económico en ámbito de sociedad pública y opinión académica, escribiendo artículos, patatín, patatán. Estamos seis personas solas y necesitamos una mínima estructura de dos o tres administrativos, que nos prestéis tres administrativos, pues para mandar mails a 5.000 personas, recoger contestaciones, etc. ¿Cuál creéis que fue la acogida de las instituciones? Os voy a decir la frase textual. Pedro Luis, porque nos has traído tú esto, si no estaría en la papelera. ¿Y eso qué significa? ¿Esa anécdota qué significa? La tremenda desconfianza que existe en determinados ámbitos institucionales, no en todos afortunadamente, y en determinados ámbitos políticos, a que la sociedad civil tenga un protagonismo que creen que les corresponde al 100%, que me parece muy bien, pero si te corresponde el protagonismo al 100%, estamos hablando de lo que acabas de plantear tú, tienes que defender el concierto en el ámbito de opinión pública y en el ámbito académico, que no lo estás defendiendo, y como consecuencia de que no lo estás defendiendo hay una bola de nieve absolutamente gigantesca que nos impide tomar medidas que podrían ayudar mucho al desarrollo de Euskadi. Esa es la triste realidad de la vertiente del concierto, que no está cubierta y que nos impide hacer determinadas cosas. Eso, además, lógicamente, de los planteamientos ideológicos que son perfectamente aceptables, cada cual defiende lo que le parece, la estrategia, etcétera, etcétera. Pero creo que lo que estamos haciendo en Euskadi de no defender el concierto como sociedad civil y como académica es un error garrafal, porque nos va a pasar factura, porque para nosotros el concierto es crítico desde el punto de vista social, porque todo el entramado social de Euskadi, y ahí hablo social en el sentido más amplio, se apoya en el concierto, con dedicaciones de recursos absolutamente masivas, que no sé si conocéis. La educación pública primaria y secundaria está recibiendo el 79% más de recursos que lo que recibe la media de las comunidades autónomas de régimen común. La sanidad pública casi un 30% más. Los servicios sociales del orden del 60, 70, 80, 90, 100% más que en algunas comunidades autónomas. Ese es el concierto económico. A mí, que se dicen que soy el padre del concierto, a mí el concierto me perjudica profundamente económicamente. ¿Y por qué no me he ido a Madrid? Pues porque creo que tengo una responsabilidad social de solidaridad, porque esos recursos benefician precisamente a quienes necesitan el concierto económico, que son las personas que necesitan educación pública, sanidad pública y servicios sociales. Y por lo tanto, como sociedad, tenemos que defender el concierto económico precisamente, no solo porque es la columna vertebral de nuestro autogobierno, porque somos vascos, porque en 1878 los fueros, no, es que detrás del concierto económico están
defendidas las personas más débiles y las que necesitan más apoyo de nuestra sociedad. Perdón por el rollo, pero es algo que llevo, que siento profundamente en el alma. Sí, soy Carlos Gorría Cortázar, jubilado del BBV. Fue mi jefe. Un abrazo, José Luis. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que los ponentes han dicho y con muchas de las cosas que otros intervinientes también han dicho. Pero me gustaría poner puntos adicionales con la humilde pretensión de que se debería, pues tenéis en cuenta. Uno es, primero, la paz laboral. Segundo es la innovación en sentido amplio. Y tercero, la levantada de fondos, esos famosos 4.992, y cómo debieran de aplicarse, de tanto la inversión pública como la privada, como la mixta. En cuanto a la paz laboral, no se ha hablado nada de la paz laboral, creo que no vamos a continuar, no podemos continuar, pues con las huelgas indefinidas, con el absentismo, con una diferenciación respecto a la paz laboral o la situación laboral en otras comunidades autónomas en España. Vamos a la cabeza también, igual que en la marginación de la natalidad, vamos a la cabeza desgraciadamente en estos. Y entonces eso hay que hablar y sobre todo hay que tratar de conseguir que los sindicatos se civilicen en el sentido más propio de la expresión, se vuelvan cívicos. Es decir, adopten, si es posible, se asemejen al modelo germano de la posguerra Segunda Mundial. Porque vamos mal si no. En cuanto al segundo punto, al de la innovación en sentido amplio, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Pedro Luis, de que efectivamente, si no hay aumento de la población, pero, entiendo que el trazado de las líneas de productos y servicios que en Euskadi debe de haber en el futuro, con innovaciones tecnológicas, en el tema, por ejemplo, de la duplicidad, de la enseñanza, en ese tipo de cosas habría que hacer recomendaciones para aumentar la productividad. Tú has dicho que la productividad es muy difícil, pero las cosas son como son. La natalidad va a seguir siendo la que es y tendremos que hacer algo. Y será, no tendremos más remedio que aumentar la productividad. Y la productividad solamente puede aumentarse la productividad. El innova este, esta señora que estaba sentada a mi izquierda, pues tiene que ya no está. Por cierto, se ha marchado, me refiero a la ley de Bilbao. Pues tiene que, y otras, y toda la investigación, desarrollo y aplicación sobre todo, de las empresas privadas o de las públicas también, de tratar de conseguir que la productividad se aumente tanto como para poder vencer ese punto muerto que supone la ausencia de natalidad. Y luego el tercer punto es, vamos a llegar a los fondos, no va a ser difícil eso, yo supongo. El otro día, hace unos pocos días, yo leí en la prensa el informe de Infobasc con una propuesta fiscal, a mi juicio, absolutamente interesante, sobre todo porque baja de las musas al teatro, porque habla del impuesto de la IRPF que hacer, del impuesto de sociedades que hacer, del impuesto de patrimonio que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que eso puede perfectamente allegarse a esos 4.992, que quedó la cifra de los euros anuales que necesita buscar. Pero hay que saber aplicar, insistiendo, hay que saber aplicar. Y eso yo creo que suficientemente aproximado. Debiera también de pensar un poco en qué propuestas hace a la sociedad y a las empresas, inversión privada, y a la pública, con una buena relación con el gobierno. Hay que tener una buena relación. Yo sé que vosotros
tenéis un expediente grande, pero tenéis que tener mucho más expediente todavía con la Diputación Foral de Vizcaya y con las otras dos diputaciones y con el señor Paradales y su... no sé quién es el ministro, parece que es el PSOE, ¿no? Miquel Jauregui. Entonces pienso que deberíais de hacer recomendaciones, a ver si efectivamente os escuchan. Bueno, eso es lo que quería decir, que pienso. Pues, claro, muchas... esa aportación. Muchas gracias. O sea, nosotros escuchamos todo el rato, ¿eh? Y tomamos nota de lo que has dicho, ¿vale? Hay que buscar datos ahí, ¿eh? Se ha ido la directora Innovasque, pero se ha quedado el presidente, o sea que estamos bien guardados, ¿eh? Y hay mucho que hacer en innovación, está claro. O sea, yo creo que lo tenemos clarísimo. El primer informe de Sedarriak, una de las 17 medidas que citaba era esta, ¿eh? Y hemos seguido insistiendo y seguiremos insistiendo, ¿eh? Hay que... y Confebask ahora va a presentar, ¿cuándo va a ser? Vais a presentar enseguida, ¿no? Sí. Un análisis sobre el tema de la sentencia. Sí, tenemos en noviembre, el 7 de noviembre, un evento abierto a participación en la que estará la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, con los sindicatos y por primera vez va a estar Osakidetza también. Es un poco descorazonador porque llevamos 2 años intentando llegar a un acuerdo con los sindicatos que están sentados, porque ¿quiénes son los problemáticos? Que los problemáticos son los que no se sientan. Y para llegar a un acuerdo de cuáles son las causas, y había un documento que estaba a punto de salir, pero por X motivos de interés político que no son nuestros, no ha podido salir. Así que tanto desde Confebask como en lo que a mí me corresponde en SEBEC, nos hemos remangado. Estamos en un proyecto, pues de momento, de análisis de causas, seguimos con eso que ya son... Y en CBEC hemos creado un foro de empresas de análisis de absentismo, de intentar buscar soluciones desde dentro de lo que son las empresas, sabiendo que es un problema más amplio, que muchas veces tiene que ver con el reproche social o con otro tipo de circunstancias que puede ser. Es un problema muy complejo, no es fácil. Pero las cifras son abrumadoras, 22%, 22,5% de absentismo en Euskadi, la comunidad más alta, y en Vizcaya especialmente. Eso es tremendo, ¿eh? Esto estamos hablando de empresas. Yo creo que si miráramos el mundo del funcionariado, de que por cierto ya se lo dejáis un minuto por decir algo también, creo que la administración, estamos aquí hablando de productividad, de empresas, y creo que también la administración tiene que hacer un ejercicio de eficiencia, de hacer ese tipo de reflexión de cómo ser más eficiente, porque, y también tendrá un problema de absentismo que a veces no quieren salir a la luz, no lo sé, por hacer una... Tenemos que hablar un poco de todo con... Hay cosas que hacen otras instituciones como Confebask y hay Sedarria. Lo que hacemos es apoyar, acompañar, y en la medida que podemos, pues también, ¿eh? Y el último punto que decías de la relación con las instituciones, pues queremos tener buena relación con las instituciones, pero nuestro objetivo no es las instituciones, es la sociedad. Lo tenemos clarísimo. O sea, no, a través de la sociedad incidiremos en las instituciones. El reto está en concienciar en la sociedad, porque hay mucha gente en las instituciones que quiere hacer las cosas y le falta el acompañamiento de la sociedad. O sea, que ahí es donde tenemos que poner el foco todos. Como ha dicho Guiller en el diagnóstico económico y social, destacábamos tanto el tema dos lacras, vamos a llamarlas así, o si queréis en términos económicos, desventajas competitivas clarísimas que tenemos. Una es la incidencia del nivel de huelgas, que con el 4,6% de la población tenemos el 50% de las huelgas. En la población que es además de más nivel de renta, mayores salarios medios, lo cual significa, en otras palabras, que se está abusando de un derecho inalienable que no se puede eliminar, que es el derecho de huelga. Pero cuando se abusa, hay que cortar los abusos. Y en segundo lugar, poníamos el acento en datos muy claros. Cada día faltan al trabajo en la comunidad autónoma vasca 105.000 personas. Entonces, claro, yo me pregunto, oye, todos los días, ¿eh? Faltan 105.000 personas a relevos. Y yo me pregunto, entonces lo veo desde mi perspectiva personal, oye, ¿yo cuántas veces he faltado al trabajo? No me acuerdo.
un año igual he faltado porque he tenido gripe 3 días al año, pero no he faltado el 10% del año, es decir, 30 y tantos días sistemáticamente todos los años. Se está abusando del derecho de enfermedad. De esas 105.000 personas, 75.000 son, vamos a decir, con cobertura médica, pero 30.000 es porque sí. Todos los días faltan 30.000 personas sin ninguna justificación médica que lo garantice. Y ahora vamos a las justificaciones médicas. Resulta que el 7,5% de la población, esto está de baja diariamente en la población vasca, cuando resulta que estamos dedicando a la sanidad pública, como he dicho antes, un porcentaje absolutamente superior a lo que se destina en la media española. Somos la comunidad autónoma que más gasta en sanidad per cápita. Hay una falta de correlación total, total. O sea, algo está fallando, que está fallando, que se está abusando de los derechos. Y como he dicho a quien se lo tengo que decir, ese tipo de cosas, bastantes veces, es que pasito a pasito os habéis dejado comer la tostada. Y cuando sucede esto, y luego esto, y luego esto, y luego ti, ta, 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 al final has cedido todo el poder. Y corregir la situación va a ser tremendamente complicado. Tremendamente complicado. Hay que tener mucha fortaleza social, política, para enfrentarse a eso y decir, se ha acabado. Bueno, buenas tardes, soy Nerea Basterra de Oxfam Intermón. Somos una organización de la sociedad civil con implantación local pero también global. Tenía una pregunta y una sugerencia propuesta. La pregunta, pues, bueno, habéis compartido a través de la historia de CEDAR y los distintos informes y demás un diagnóstico de la situación de Euskadi, una serie de propuestas. No sois la primera ni la única institución que lo ha hecho y en los espacios en los que por lo menos yo participo estamos el mismo tipo de público, ¿no? Gente de una determinada edad, todos blancos, en general universitarios, con un nivel de vida X, y creo que uno de los elementos que nos planteamos todos no es solamente cómo hacer llegar las cosas a la juventud, que decíais, sino yo creo que ir más allá, ¿no? Que es cómo construir tanto el diagnóstico como las propuestas de soluciones a futuro con las personas jóvenes, con las personas migrantes, con personas de otro perfil académico, económico, social. Y mi pregunta es cómo os planteáis esto desde CEDAR, ¿no? Si en ese espacio de comunidad que decíais que estáis pensando crear o en esa renovación de las 15 personas que formáis parte de la institución, os planteáis incorporar otro tipo de miradas pues de diferente edad, de diferente extracción económica, académica o de potencial geográfica. Esta es un poco la pregunta. Y luego la sugerencia o la propuesta, decías bien al inicio cuando contabas un poco los objetivos que yo creo que es muy interesante, uno de ellos es impulsar una visión de la empresa orientada a la creación de valor sostenible para todos los grupos de interés, ¿no? Que es una mirada de empresa y una de las razones también por las que el concepto de empresa está muy denostado socialmente, muy diferente de las grandes corporaciones capitalistas que tienen una mirada extractiva absolutamente centrada en maximizar el beneficio del accionista sin pensar en lo que deja detrás, ¿no? Derechos laborales, derechos humanos, medioambientales, bueno, comunidades arrasadas en el sur, que yo eso os he dicho, es una pena que he seguido Maite. Entonces, la propuesta es, y creo que esa es una diferencia sustancial del empresariado vasco respecto de otros modelos empresariales, y probablemente también una de las razones que hay detrás, habéis dado datos un poco catastrofistas, pero está, es curioso que yo lo diga, ¿no? Pero o sea, a pesar de que sigue habiendo muchos retos, también es una de las comunidades, la comunidad autónoma vasca, con menor desigualdad, con menores índices de pobreza, aunque siguen siendo preocupantes, hemos sacado un estudio hace un par de días de pobreza laboral, y sigue siendo muy terrible el dato que sale, pero es muy inferior al resto del Estado, ¿no? Y probablemente el modelo empresarial vasco y la manera en la que se piensa diferente, digamos, en esa distribución de valor tiene mucho que ver. Entonces la propuesta, sugerencia, es que si en alguno de los próximos informes podéis poner el foco en este tema que me parece también muy interesante. Muchas gracias. Me quedé con la cifra de 50.000 personas en Euskadi. 57.000. 57.000 con pobreza laboral. Sí, tremendo, tremendo. No somos catastrofistas, o sea, Euskadi es fantástico. O sea, no, si alguien de nuestros informes lee que pensamos que Euskadi es el desastre,
no es así, nunca decimos eso. No, por eso. Por eso, o sea, estamos muy orgullosos. A eso me refería, ¿eh? Que yo creo que el tipo de empresa que tenemos puede ser algo también analizarlo por nuestro lado y poner en valor. Que sí. Pues hablamos con la Fundación de Irene Díaz-Rieta de los temas de participación de los trabajadores en la empresa, trabajamos con tal. En el tema de los jóvenes, tenemos todos una asignatura pendiente y ahí en la Fundación de Sedaria se habla mucho de colaborar con las universidades. Y lo que pasa es que, bueno, al final tenemos los recursos que tenemos, llegamos a donde llegamos, se están haciendo muchas cosas, ¿eh? Yo soy profesor de la Facultad de Empresa de Deusto. En estos últimos años ha habido un cambio radical en la formación de los jóvenes en estos temas, pero radical. Pero tremendo, ¿eh? O sea, de 180 grados, ¿no? Y es que además los jóvenes vienen con ese mapa en la cabeza y no entienden otra cosa, ¿no? O sea que hay un trabajo que hacer de medio lado, bueno, otras universidades también están haciendo un esfuerzo grande, ¿no? O sea que totalmente de acuerdo con lo que has dicho, yo creo que es uno de los focos de nuestro trabajo, sumar con los que ya estáis haciendo y hacer eco, sumar con las entidades de educación, con la formación profesional que están haciendo unas cosas fantásticas y con las universidades que están haciendo unas cosas fantásticas y a veces no se les pone suficientemente en valor o no son conocidas por la sociedad, ¿no? Y solamente si estás dentro lo ves, ¿no? Y yo creo que ahí se está haciendo una transformación muy positiva y en Euskadi más positiva que en otros sitios, ¿no? Y todo lo que has dicho he tomado nota, ¿eh? Y servirá para ser. Yo creo que has hecho una aportación muy, muy interesante de Oxfam, muy interesante que tomaremos en cuenta. Os voy a dar un dato de todas formas para que nos situemos en la realidad terraquiana. Todo esto que nos ha contado Guillet, la presentación, todas las contestaciones que hemos hecho, ¿cuánto calculáis que es la plantilla de Sedaria? ¿Más de 100 personas o menos de 100? No, responde. Supongo que tenéis voluntariado y colaboraciones. Vale, pero ¿cuántas? ¿Cómo cuántas? ¿Menos de 100? ¿Cuántas? Sí. 20. ¿Cuántas? 20. Vale, la plantilla de CR has acertado la mitad, el 50%. Has acertado el cero. Cero personas de plantilla. Esto no estamos haciendo, lo ha dicho Guille, pero bueno, una serie de personas de buena voluntad, sobre todo está trabajando, ¿eh? No. Los demás damos la cara, ¿eh? Pero el que trabaja es. No, yo trabajo para esto. Esto lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo sin presupuesto. Estaba jugando el puesto. Perdón. No, Guillermo, ya no trabaja en esto. Los domingos solo. O sea que aquí estamos trabajando, pro bono, no hay plantilla, no hay salario, no hay nada. Trabajo nuestro pro bono, dedicación de tiempo y hacemos lo que podemos. Así es la cosa. Oye, ¿te parece que hagamos una exhibición tecnológica que tengo? Para cerrar. No quedan más preguntas, ¿no? Bueno, simplemente una exhibición tecnológica. Hemos hablado de las cuatro transiciones, tal y cual. Una que vemos es la tecnológica digital. Bueno, pues cuando estábamos en el descanso, ya después de la presentación, brillante presentación de Guiller, he dicho al presidente del Club de Roma, ¿qué te parece si para cerrar la intervención hacemos una poesía? Y entonces he dicho, a ChatGPT, ante el Club de Roma, en este lugar, hazme una poesía sobre una presentación que estamos haciendo ante el Club de Roma sobre lo que puede ser el futuro de Euskadi y la importancia de que la sociedad civil reaccione y tenga un papel protagonista. Agarraros esa mosca por el rabo, la poesía, a ver quién hace una poesía de eso. Habías añadido una cosa más que iba a borrar. Pues un... Un segundo después, ChatGPT me manda esta poesía que os voy a leer. Ante el Club de Roma, en este lugar, hablamos del futuro de lo que va a llegar. Euskadi se alza, tierra de innovación, con manos que construyen y corazón en acción. Pero el camino es largo, lleno de decisión. Necesita más que cifras, más que una visión. La sociedad civil, en su papel principal, debe ser protagonista de este viaje colosal. No basta con mirar ni quedarse al margen.
El futuro lo hacemos juntos, es nuestra gran tarea. En cada rincón de Euskal Herria, una voz se eleva. Es el momento de actuar, que la sociedad se atreva. Las empresas y los jóvenes, los mayores también, cada uno tiene un rol, cada uno tiene un deber. La sostenibilidad, la innovación por venir, serán nuestras banderas si nos atrevemos a construir. Así presentamos con pasión y verdad un futuro donde todos pueden tener dignidad. Dignidad. El Club de Roma escucha, pero más que eso verá que en Euskadi el mañana lo forja la comunidad. Bueno, pues esto nos está diciendo ya. Esto nos está diciendo ChatGPT en un segundo y nos ha dicho verdades como templos. Verdades como templos. Pues os agradecemos muchísimo personalmente. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Hoy ha sido una velada extraordinaria. Andón Costas habla mucho del contrato social, y vosotros lo conocéis también en ello, y eso viene también de la obra de Rousseau, el contrato social, que escribió en 1762, y tuvo tal acogida que la mandaron a la hoguera, y él tuvo que exiliarse, porque si no, hubiera acabado bastante mal. Entonces parece que a veces es subversivo el reivindicar la preponderancia de la sociedad civil, ¿no? Y Rousseau, además, decía que para ser humanos, primero había que ser ciudadanos, ¿no? Yo con eso me quedaría, porque además estáis haciendo una labor fantástica, y que sigáis en ello y que contáis con nuestra colaboración, por supuesto, para todo lo que sea posible. Es el caso.